El optimismo de los consumidores, que alcanzó su mayor nivel en julio, poco a poco se diluye. En septiembre, el índice de confianza que elabora el INEGI disminuyó por segundo mes consecutivo, para ubicarse en 100.1 puntos. En su análisis mensual, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que este resultado se debe a que 4 de los 5 indicadores que componen el índice de confianza del consumidor IC se contrajeron. Según el documento, la disposición de las personas para comprar muebles, televisores, electrodomésticos o autos, conocidos como bienes durables, disminuyó 1.2%, hasta 92.1 unidades, y se ubica como el segundo indicador más bajo del IC. Este indicador puede funcionar como termómetro para el Buen Fin, que será anunciado hoy. Dentro de las intenciones de los mexicanos para comprar bienes durables, el sector más afectado es el automotriz, pues el indicador de la planificación de algún integrante de la familia para adquirir un auto nuevo o usado en los próximos 2 años apenas alcanzó 69.6 puntos, lo que significó una reducción de 4.0% en comparación con el mes anterior. Este dato coincide con la racha negativa en las ventas de vehículos ligeros nuevos, que acumula 16 meses en contracción, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, ANDA. La ANDA precisó que en septiembre el ramo vendió 114.653 autos nuevos, lo que representó 1.5% menos en comparación con el mismo mes, pero de 2017. El peor indicador dentro del IC es el correspondiente a la expectativa de la situación económica del país para el próximo año, que se ubica en 88 unidades, lo que representó una baja de 2.6%. Además, los mexicanos se sintieron ligeramente menos optimistas sobre la situación económica familiar en comparación con la que tenían el año anterior.